Pues la verdad no sé qué vamos a hacer con esto del embarazo. No sé en qué momento hablar con tu mamá y decirle lo que está pasando. Por el momento, quizá lo mejor es que no se te note y que ella no se dé cuenta. Pues sí, pero bueno, yo accedo a todo mientras nunca me vaya a dejar solita con esto. Porque mira que ya se me está notando bastante rápido. Sí, no te preocupes, yo con lo que gano ahí donde Don Chente podemos sobrevivir, pero no sé, me preocupa la forma en la que vaya a reaccionar tu familia, eso es todo. Hola, mamá. Ajá, muchachita. Esperándote estaba. Me tenés que contar algo. No, nada. ¿Por qué? Ajá. Ya decía yo. Ahí vino la María esa, tu prima, esa metida, a decirme que estás preñada. ¿Qué pasó, Gladys? Puchica con vos. No se lo voy a negar, mamá, pero créame que yo no quería decepcionarla de esa manera. Yo no quería bebés en este tiempo. Las cosas como están de difíciles. Sí, muchachita, eso mismo estoy pensando yo. ¿Ah? ¿Ya sabe ese hombre? ¿Ya le dijiste? Sí, ya sabe. ¿Y qué va a hacer? ¿Van a vivir juntos o qué? ¿Aquí vas a estar vos amparada en mi casa? ¿Quieres que yo te lo mantenga? Viendo cómo está la situación, que antes vamos pasándolo nosotros y usted metiendo las patas hasta el fondo. No, muchachita, Dios guarde con usted. Yo y él hemos llegado a un acuerdo, mamá. Que me deje quedarme unos días acá todavía en su casa y él va a hablar con su mamá para que me acepten en la casa de él y él va a trabajar el doble para mantenerme a mí y al bebé. Ah, mire, qué bonito. ¿Aquí quiere que estés entonces? ¿Por qué? Porque la señora esa fodonca no te quiere, ¿va? Por eso quiero que estés zampada aquí y te va a estar viniendo a ver cuando él le ronca el... ¿Ah? No, niña, pues no. ¿Sabe qué? Va a agarrar sus cositas y yo personalmente la voy a dejar donde es a vieja. No, mamá, para que por vea favor, no lo me que ha hecho eso. Su hijo. No me haga eso. Déjeme quedarme unos días más, por favor. No, niña. Yo le estoy haciendo esto porque usted tiene que aprender que la vida cuesta y viera que cuesta bastante. Así es que no. Saque sus cositas. Vaya a sacar sus trapitos. Yo las voy a dejar allá ahorita mismo. ¿Qué vamos a esperar tanto? Que la mantenga. Que le haga frente. Apúrese. Qué decepción con estos monos. Uno dale, que los aconseja y no entienden. Mamá, pero es que apúrate, qué decepción con vos, muchachita. Apúrate. Vas, por fin llegamos, mira. ¿Vas a hablar con la señora esa? Mamá, lo que pasa es que esa señora ni siquiera sabe de que yo era novia de chico. Imagina. Pues si tanto te quieres de chico, pues que te lo demuestre y te dé tu lugar. Pues sí, yo por eso le dije que me iba a quedar con usted unos días allá en la casa porque él iba a hablar con ella, pero usted mi oportunidad de eso me da. No, hay que enfrentar las cosas. Tal y como son. Pues, vaya a hablar con él. Esa señora está brava. Vaya, apúrese. Ha metido las patas, termine de arreglar los problemas. La bicha no va allá. ¿Ves? Bien, dije yo. No, si es que para eso no tiene valor usted de hacer las cosas, ¿va? Mete las patas, chicas. ¡Niña Conde! ¡Viene la pieza! ¿Qué son esos gritos? ¿Qué la traigo, mira? ¿El qué me trae, niña? Mira. El nieto, ¿ves? ¿Vamos a ser abuela? ¿Nieto de quién? ¿No se habrá confundido tantas casas que hay aquí para allá? Del mandilón de su hijo. No preñó a mi niña, pues. No, mi hijo sería incapaz de hacer algo así. Es más, no tiene tan malos gustos. Ah, eso mismo le digo yo a mi hija. ¿Cómo me puedo fijar en ese? Ay. Pues sí, pero no lo pueden ver a uno de buena familia y todo porque ya le vienen a dejar aquí los pichitos. Sí, buena familia, sin educación. Usted no ha educado bien a su hija. Mira, ahí le he visto que ha andado para arriba y para abajo a saber de quién es ese bichito. Ay, Dios, señora, a mí no me venga con cuentos. Que yo a mi hija le inculqué buenos hábitos. Entonces que no estuviera panzona, señora. Con ese hombre porque le habló bonito al oído. Te aquí, por favor. Sí que no, ahí te quedas, hija. Ponela en su lugar, vos no te dejes de esta señora. Váyanse, por favor. Ahí que se hagan cargo de vos, aquí se la dejo, oiga. Me llega a enterar que me la trata mal. Ahí va a ver. Me deja aquí. Miren, ya cuando yo le voy a ser sincera, sí estoy embarazada y es de chico. Las cosas no estaban planeadas así. No sé. Miren, niña, yo le voy a decir algo. Mi hijo tiene la suficiente confianza para haberme contado algo así. ¿Cómo mi hijo me va a ocultar que tiene panzona una micha?
Es que ese es el problema. Nosotros habíamos quedado que vamos... Bueno, él iba a hablar con usted para ver si me podía venir a vivir acá con usted. Y él iba a seguir trabajando. ¿Aquí a mi casa? ¿Y con un hijo? No, niña. Mire, ¿sabe qué? Vaya a ver allá a quién de sus hombres allá le mete ese niño, porque de mi hijo no es. Pero este es su nieto, niña Conde. ¿Sabe qué? Váyase de mi casa. Ya estoy cansada. Tengo cosas que hacer y para estar perdiendo aquí mi tiempo con usted. Vaya, vaya para allá. Mire, llévese sus cosas, ve. ¡Púrese! Con esta gente no lo pueden ver a uno de buena familia porque ya comienzan ahí inventando cosas.